Anchón, Iturri, cámbiese de sitio, por favor, que le estoy viendo. Pero si yo... Iturri, por favor. ¡No te oigo! ¡No te oigo! ¿Qué? ¿Intentando copiar por el móvil? No, no, está desconectado. Es mi primo, que está en el 50x15. Sí, ahí concursando con Carlitos y habrá utilizado el comodín de la llamada. Coño, pues pásamelo. Mira que tengo yo ilusión de hablar con Carlos Sobera. Sobera, a ver, ¿me oyes, Sobera? Mierda, se ha cortado. De todos modos, este Sobera no tenía un concurso en la TV2. Se llamaba... Sí, date el bote. Eso mismo, date el bote. A tomar por culo. Nos vemos en septiembre. Perdone, perdone, continúo. Pero bueno, ¿se puede saber qué pasa aquí? Este es un centro serio y como rectora no estoy dispuesta a permitir este tipo de chuflas, ¿entendido? Pero si no está tan mal, respeto por la pobre gente, ¿no? ¿Mal? Es una maravilla. Hace años que no veía una cosa tan buena. ¿Sí? ¿No joda? Pues se me ha salido sin querer. Oh, que estaba aquello día, pero casi sin estudiar, ¿eh? Bueno, frase con frase, lanzando ahí al tuntú, pa, pa, pa. ¿Eh? Venga, va. Una maravilla, pero para sacar el segundo volumen de mi libro Antología del Disparate. Vamos, que es coger tu examen, poner unas tapas duras y bestseller fijo. ¿Bestseller? ¿Eso que es sobresaliente en inglés, no? ¡Toma! ¡Bestseller! ¡Nunca había sacado uno! Perdone, mire, es que no entiendo muy bien esta pregunta. ¿Qué isla fue la primera en ser conquistada en las guerras púnicas? ¿Esa? ¿Y qué es lo que no entiende? Se refiere usted a la isla esa que le gustaba tanto mencionar, ¿no? La de, joder, la de las guerras púnicas. La primera que conquistaron, la isla... Sí, hombre, la isla... La isla Domènec. ¡Eso! Eso, eso, eso. La tiene en la punta de la lengua. ¿Y tiene alguna duda más? Bueno, pues mire, ya que está aquí, tampoco entiendo esta pregunta, esta. Sobre la edad en la que un fenicio podía ser rey. ¿Y qué es lo que no entiende? Ya, pues que no sé si es la edad exacta o aproximada, porque la edad ya la sé. Ojo, me acuerdo que subrayé con fosforito. Cuando usted dijo lo de un fenicio puede ser rey a la edad de... Sí, hombre, la edad de... 19 años. ¡Eso! Si yo lo sabía. No sé ni para qué pregunto. Nada, pues eso era todo. Muchas gracias, profe. Venga. Anchón, mire, yo también tenía una duda. Es sobre los meses. ¿Cuál es ese mes que viene después del de agosto, del que suelen hablar ustedes tanto? Septiembre, ¿eh? Septiembre, sí, señor. Pues ahí va a ir usted de cabeza. ¡Por gilipollas! ¿Qué tal, chicos? Se ha salido 500 miligramos en el primero. ¿Sí, no? ¿500? Sí, 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 500 a mí también. Oye, ha puesto hojas recicladas, ¿no? Eran como un poco grises. Sí, sí, sí. Y en el segundo os daba 40 newtons. ¡40, exacto! ¡Sí! ¡Vaina, septiembre, su padre! ¡Ya, qué buena! Oye, que llega pronto la primavera. Chicos, hablamos un poco del tiempo. No, no, espera, espera, espera. Y en el tercero, 3,5. ¡Basta de exámenes, joder! ¡No quiero ir a hablar de este puto examen! ¿3,5 has dicho? Sí, 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 sí. Yo he puesto 3,5. ¡Oe, oe, oe, oe! Venga, vámonos al bar. ¿Qué, al bar? Os invito yo a una sidrería. ¡He puesto 3,5! Sí, 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 sí. Que te daba 3,5 y al restarle 2 te da como resultado final 1,5 segundos, ¿no? ¡Sí! ¡1,5! ¡1,5! ¿A qué sidrería?